Esta es una entrevista sin censura. Se lo he dicho en más de una ocasión que tenemos que estar al pendiente de leyes antiinmigrantes alrededor del país que puedan tomarse como ejemplo contra nuestra comunidad. Hoy entra en efecto la ley antiinmigrante HB 318 en Carolina del Norte. Fue un espectáculo de insultos contra la comunidad latina. La Asamblea de Representantes ratificó en una sesión esta ley. Algunos asambleístas incluso no perciben a los inmigrantes como seres humanos. Allá precisamente se encuentra nuestro colega periodista del diario La Conexión USA, José Caudillo. ¿Qué es lo que está pasando en Carolina del Norte, José? Gracias, Vicente. Sí, mira, como muy bien lo dices, ahorita estamos viviendo un clima antiinmigrante más notorio a nivel local porque los legisladores han propuesto la 318 que está a punto de ser firmada el día de hoy por el gobernador, pero que no es la única propuesta de este año, sino también estuvo la propuesta HB 328 y HB 338. Las tres son, de alguna forma, atentados contra la comunidad latina de Carolina del Norte. Ese es el clima en general que se vive en estos días aquí. O sea que mientras nosotros estamos muy preocupados por Donald Trump, a nivel estatal, nos siguen dando hasta con la cubeta, tú, José. Efectivamente, Vicente. Desafortunadamente, Trump ha influido un poco en la mentalidad cerrada, bloqueada de estos legisladores. Trump ha ayudado un poco a generar o a hacer más fuerte todavía el ambiente en contra de los inmigrantes acá. Pero sí tienes razón. A nivel federal pasan cosas que son a veces un show, ¿verdad?, del cual los políticos toman ventaja, pero también a nivel local, en donde se fabrican, se elaboran las leyes, hay efectos en contra de los latinos, definitivamente. Oye, José, a ver, cuéntame de este desgraciado, perdón, de este asambleísta republicano George Cleveland, sí, que dice que los inmigrantes no somos seres humanos. ¿Cómo ves? Yo creo que ya tocaron base en las declaraciones antihumanas, inmorales, racistas, negativas, destructivas. Cualquier adjetivo que le puedas poner de esa clase, ahí está. Mira, te voy a poner en el audio tantito. Ahorita están los manifestantes en frente a la mansión ejecutiva para que los escuchen por allá. Claro que sí, claro que sí. Estamos en esta transmisión en vivo y en directo hasta Carolina del Norte con José Caudillo, periodista del diario La Conexión USA. No sé si se escucha por allá, pero así está la cosa acá. A ver, no alcanzamos a escuchar, pero si te acercas un poquito más, mi querido José, ahí los escuchamos, ahí los escuchamos. Va a caer, 318, va a caer. Así es, ahorita Vicente, están un grupo de manifestantes caminando hasta la oficina del gobernador. Van a entregarle una carta solicitando el veto de esta ley antiinmigrante. ¿Se espera que el gobernador la firme? Hasta ahorita todo indica que sí lo va a hacer. Él se ha manifestado en diversas ocasiones que no está de acuerdo con lo que él precisamente está peleando porque se aplique lo que dice esta iniciativa. Nunca ha dicho que lo va a pensar, nunca ha dicho que se podría detener, nunca ha dicho nada. Entonces todo indica que sí lo va a firmar. Oye, José, a ver, explícanos un poquito qué incluye esta HB 318, esta ley antiinmigrante, como que se concibe y se entiende como un ataque a nuestra comunidad. Sí, mira, son varios elementos. Uno de ellos es ampliar el uso del E-Verify para todos los contratos que se realicen con el gobierno, independientemente del número de trabajadores que se tenga. Tú sabes que muchos de nuestros trabajadores de la comunidad latina trabajan con subcontratistas. Ahora, estos trabajadores no van a poder laborar en este tipo de contratos porque se va a aplicar rigurosamente el E-Verify. El segundo punto que está en contra de la comunidad latina es que se prohíbe el uso de matrículas consulares o cualquier otro tipo de documento consular para identificarse, simplemente para identificarse. Esta es una de las cosas que también tienen los líderes latinos
muy preocupados, porque ya ahora en este espíritu antiinmigrante en Carolina del Norte ya ni siquiera están dando permiso que la gente se identifique, claro. ¿No? Entonces eso es terrible. Y la otra cosa es que no tiene necesariamente que ver, no está directamente relacionada con inmigración, es que a los empleados, a los residentes del estado que no tengan niños, les van a acortar el tiempo en que pueden solicitar servicios de comida ante el estado. Uh-huh. Antes tenían un tiempo X largo, ahora ya no les van a dar tiempo de reclamar. Oye, José, y más allá de las leyes, ¿es este discurso estúpido, racista, antiinmigrante de los políticos? Porque más allá de esta, lo digo, de esta ley, van a venir otros ataques. O sea, si les damos rienda suelta, van a continuar. Claro, claro. Mira, otro de los, nada más para concluir los puntos de esta ley, están prohibiendo las ciudades santuario, que tú y yo sabemos muy bien, esto es una especie de mito. Las ciudades santuarios de Estados Unidos, pues, supone que son lugares en donde las leyes de migración no se aplican de manera abierta, o no es el principal motivo que tienen las autoridades policíacas en contra de los inmigrantes. Las ciudades santuarios simplemente son ciudades que tratan de proteger a los inmigrantes que sufren persecución, que han sido violados, que han tenido algún tipo de problemas de esta naturaleza. No están exclusivamente abocados a buscar inmigrantes. Y aquí esta ley está prohibiendo totalmente la ciudad de santuario. Entonces, ese es parte del espíritu. Ahora, bien dices, Vicente, si nosotros nos dejamos y nos quedamos callados, este tipo de abusos van a seguir. Definitivamente. Oye, José, ¿cuántas personas habrá en la comunidad inmigrante en Carolina del Norte? ¿De dónde son en su mayoría? ¿Los tenemos identificados? Sí, mira, la mayoría de... Hay estimaciones indican que hay como 900,000 inmigrantes latinos viviendo en Carolina del Norte. Es difícil determinar cuántos viven sin documentos, pero más o menos, o sea, ya estamos cerca del millón de latinos aquí en Carolina del Norte. Y esta ley va a afectar a prácticamente todos ellos de manera directa o indirecta. ¿De dónde es la mayoría de nuestra gente ahí en esa área? La mayoría, mexicanos. La mayoría son mexicanos, después tenemos a hondureños y salvadoreños, tenemos una gran comunidad de personas que son de República Dominicana, y tenemos después seguirían los puertorriqueños y los cubanos. Pues qué completo el reporte que nos das desde Carolina del Norte, colega José Caudillo. ¿Dónde puede nuestra gente seguir la cobertura que ustedes le dan en el diario La Conexión USA? Así es, ese es nuestro website también. Van a laconexionusa.com y ahí pueden seguir los artículos que estamos generando a partir de lo que ocurre con estas leyes antiinmigrantes en nuestro estado. ¿Algún esfuerzo en las redes sociales, José? Tenemos nuestra página de Facebook solamente. Somos una empresa, aunque comprometida con la comunidad pequeña, pero en Facebook nos pueden encontrar y en el website también. www.laconexionusa.com, así es. Pues esas empresas pequeñas como las de ustedes, esos medios independientes son los que nos enorgullece conectarnos, José, y desde acá, pues que sepan que tienen un micrófono abierto para denunciar lo que está ocurriendo, y yo te agradezco mucho que nos pongas al tanto de lo que pasa en Carolina del Norte, porque no nos podemos quedar callados de este lado del país. Claro, okay. Pues muchas gracias también a ustedes por el esfuerzo informativo, porque definitivamente la unión hace la fuerza. Nosotros vamos a seguir reportando, no nos vamos a quedar callados. Las leyes antiinmigrantes tienen que detenerse en un momento dado, pero tiene que ser un trabajo colectivo y un trabajo también de respeto y de información, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vicente, por la oportunidad. Un abrazo, José Caudillo. Ok, cuídate mucho. Hasta luego. El colega José Caudillo, periodista del diario La Conexión USA.
Si usted quiere seguir la cobertura de ellos, puede hacerlo a través de www.laconexionusa.com o búsquelos en Facebook, porque exacto, lo dijo él y lo dijo muy bien. No nos podemos quedar callados. Ocurre en Carolina del Norte, pero puede ocurrir en cualquier lado del país. Pase la voz. Para estar bien informado, sintonice Sin Censura con Vicente Serrano.